33. Imponente. Una cosa es verlo y otra cosa es poder contar. Pero sobra caballo, sobra caballo, sobra caballo. Impresionante. Después del paso ancho caminó a 40, Néstor de Mello. A 40, Néstor de Mello, sociedad, lo de prolijo, el de Tupambaé. La bruja soy, la tostada con el ratón de Mello. Sociedad, lo de prolijo, ahí está la tostada. Allí le están diciendo calmate, sí, es verdad. Viene a un ritmo, a este ritmo no hay desalojo. A este ritmo no hay desalojo esta mañana. 33 se volcó a la calle a vivir escuadras alternativas y a ver el demoledor ritmo que le pone una rienda en cada mano, una rienda en cada mano. Imponente. La bruja soy, la tostada con Néstor Ratón de Mello, que va a entrar a media rienda la criolla. Parece que recién largaron, che. Es brutal, Daniel Acosta, con este ritmo no hay desalojo, pero igual, de todas maneras, donde hay yeguas potrillo nacen, Daniel. Vamos adelante con mi gran Crimendi. Correcto, Francisco, en la información de Jorge Strauge, que este viernes 12 de abril remata con pantalla Uruguay. No tiene rivales a la vista, como usted lo dice. Con este ritmo, la más inmediata perseguidora es Colorado, HC Aquil, que está más cerca. Después ya pasamos por la presencia, muy extenuado, está el Colorado Mal Tiempo, el de Valentín Silvera, el de Mariño con Valentín Silvera, que ya quedó en la ruta. Así que la resolución de esta nueva edición el 19 de abril está ahí, Francisco. Vamos adelante con Miguel Ángel Inventi, una vieja firma que se prolonga en su gente. Recorremos la calle del Penteveo buscando el cruce con la avenida Walter Cuadrado, Coco Cuadrado, recordando aquel querido y viejo raidista que está grabado en esa avenida ahí en homenaje a esa figura emblemática del hipismo nacional. Entramos a la sociedad criolla apenas en instante. Lo están refrescando constantemente a la bruja soy, la tostada con el ratón de Mello, de la sociedad los desprolijo. Ahí levantó, va a tomar la curva, va a girar a la derecha, girará a la derecha. Ahí esperó el trote, orejeando la yegua. Viene impecable. Bueno, los demolió. Una cosa impresionante. Les dije hoy, primera etapa, digo, che, bien. Qué bien era malo. Pero a veces uno se queda en la imagen, en el maquillaje. Después los kilómetros pone las cosas en su lugar. Ahí está el ratón, ahí está Néstor de Mello, que no, dirá la gente de Isla Patrulla, que vibra intensamente con esta presencia de esta tostada. Vamos entrando ahora sí al predio de la sociedad criolla, los 33, se desvían los acompañantes. Ahora sí, estamos en el predio de la sociedad criolla, los 33. Estor entró a recorrer los últimos 1.400, 1.500 metros, Néstor de Mello. A esto no lo cambia nada, no lo cambia nadie, solo una providencia una va a cambiar. Ahí está el ratón, número 18, la bruja soy, la tostada sociedad, los de prolijo, entró a desandar la pendiente en la pista aquí. Bueno, la algarabía de la hinchada, de la gente que participa de este espectáculo. Viene el descenso, va a entrar a recorrer el último kilómetro, Mario. Escritorio Vidiella vuelve con feria mensual local 33 en La Calera el jueves 11 de abril. 400 vacunos, 300 lanares, 7 yeguarizos. Colabora Dardo Silvera. Consulte por inscripciones y adelantos en nuestro escritorio de 33 o por el 4452-5859. Bueno, descendiendo acá la parte difícil de la pista de la sociedad criolla, evidentemente con todo lo que ha llovido. De todas maneras se mantiene bastante bien la ruta, está el circuito, ¿verdad? Estamos entrando ya en los últimos metros del rey de la sociedad criolla, los 33. Atento, estamos en la información de Jorge Tra, ¿cuánto? 500 metros.
faltan 500 metros. Ahí está Néstor de Mello. Ahí está Isla Patrulla presente. Ahí está Asociación Tupamaé. Atento, Néstor de Mello, la bruja soy. Después no les digan que no les avisaron. Sociedad los de prolijo, qué de prolijo. Si la tostada ha lucido espléndida esta mañana, y ahí está Néstor de Mello, el ratón. Y que esta mañana no hubo gato que lo cazara y se viene solo, y ahí mano a mano con la bandera cuadro, con el cartel de llegada, con el triunfo de la 59ª edición del 19 de abril. Ahí está saludando, ya viene a paso de campeón, a paso de triunfador. Ahí está Néstor de Mello, sí señores, sí la patrulla, la bruja soy, la tostada de Mello, sí, top de Metalúrgica y Barraca de Hierros, Daniel. Sello y marca de la Isla Patrulla, sello y marca de Sociedad Los Desprolijo, la tostada de la bruja soy, la de Tupambaé, pero que tiene sus raíces profundas y su origen en la Isla Patrulla, ese arisco rincón tenaz, al decir del maestro Rubén Lena. En La Parrilla viví intensamente cada instante, minutos y la parrillada más completa de 33, La Parrilla. En La Valleja y Meléndez, teléfono 44-520704. Atento, top. Segundo lugar viene a Seaquil, el Colorado, con Paulina Llane, del Cruz Arandí. Mirá que caminó la gente hoy. Perdieron con un ritmo enloquecedor, ¿no? Perdieron con vértigo realmente.